Esta aldea del norte de China vive de la agricultura. Sus habitantes son pobres. Las casas no tienen calefacción ni agua corriente. Pedro pasa la vida viajando de una aldea a otra. No tiene casa propia. Y todas sus pertenencias caben en una bolsa. Y en cada aldea que visita, una familia le acoge en su casa. Todos los días celebro misa, confieso y visito a los enfermos. En cada pueblo paso una o dos noches y los domingos celebro tres o cuatro misas en varios sitios distintos para que muchas personas puedan venir. El padre Pedro es sacerdote católico desde hace 12 años. Cuatro los ha pasado en esta parroquia. La gente espera su visita con ilusión. Es uno más de la familia. Pero lo que hace es ilegal. Es un sacerdote de la iglesia clandestina. Estamos perseguidos. Todavía queda mucho para que en China gocemos de libertad religiosa. Pero tenemos confianza. Porque Jesús dijo, no tengáis miedo. Incluso la iglesia en Roma sufrió 3 siglos de persecución. Pero al final consiguió la libertad. Hasta ahora el gobierno chino tolera la religión solo bajo el estricto control de las llamadas asociaciones patrióticas, cuyo objetivo es asegurar que las creencias religiosas no se opongan a las directrices del partido. En China hay 3 iglesias. Una depende completamente de la asociación patriótica, otra del Papa y de la asociación patriótica, y la tercera es fiel exclusivamente al Papa. Es cuestión de fidelidad y no solo para los sacerdotes. Me bautizaron en la iglesia patriótica. Solo después vi que había 2 iglesias, la patriótica y la clandestina. Pedí a Dios que me hiciera comprender cuál era la verdadera. Los cristianos que no están dispuestos a sacrificar sus creencias a las consignas del gobierno pasan a la clandestinidad. En cualquier momento les pueden arrestar. Celebran la misa en secreto y las improvisadas iglesias pueden ser destruidas por las autoridades locales de un día para otro. En la China comunista, ser cristiano ha sido siempre difícil. Me bautizaron de pequeña. Durante la Revolución Cultural se perseguía a los católicos. Me maltrataron y abandoné la fe. En esos años dejé de practicar. Pero, aunque no haya sido siempre fiel, siempre he creído en la existencia de Dios. Para que un sacerdote pueda atender a 33 aldeas, es necesario que todos colaboren. Leo la Biblia con la gente y les hablo del cristianismo. Visito a los ancianos y a los enfermos. En verano doy clases de catecismo a los jóvenes para que entiendan las enseñanzas de la Iglesia. En aldeas como estas, la mayoría no sabe nada del cristianismo, pero ven cómo los católicos cuidan a los enfermos y así comprenden que Dios nos ama. Trabajo en el campo. Ni siquiera he terminado la escuela primaria, pero sé tocar el órgano y a pesar de que no lo hago muy bien, acompaño los cantos de la misa y doy gracias a Dios por este don. En la iglesia clandestina, todo, también la educación, se lleva a cabo en secreto. Como tantos miles de estudiantes, estos jóvenes van a la universidad, pero sus compañeros no saben que llevan una doble vida. Pertenecen a un seminario clandestino, donde se preparan para ser sacerdotes. Antes de ir a la universidad teníamos muchas ganas de evangelizar a los estudiantes, pero luego pensamos que si queríamos continuar en la universidad había que tener cuidado para evitar que nos descubrieran. Nuestro objetivo principal ahora es estudiar,
Una vez que hayamos terminado, podremos evangelizar libremente. Para evitar sospechas, los estudiantes se dividen en pequeños grupos y se trasladan temporalmente a apartamentos puestos a su disposición por familias católicas. Esta casa es lujosa comparada con el seminario. Sin embargo, el horario es tan riguroso como siempre. El día empieza a las 4 de la mañana. Hay que cocinar y limpiar, lo mismo que rezar y estudiar. La mejor habitación de la casa se ha dedicado a la capilla. Irreconocible para una mirada poco experta, una caja de licor decorada contiene el pan eucarístico. A veces hemos sido descubiertos y hemos tenido que trasladarnos. Hemos pasado por diversos sitios. Cuando yo era seminarista, cambiamos de casa 3 veces. Siempre lo hacíamos en secreto, en mitad de la noche. De vez en cuando, algunos seminaristas de la Iglesia Patriótica desean unirse a nosotros. Hemos de ser precavidos, porque podrían ser espías. El rector conoce la prisión desde dentro, pero lo que más le preocupa no es ir a la cárcel, sino la calidad de la enseñanza teológica que puede impartir. Nuestro mayor problema es que carecemos de profesores. El rector de cada seminario enseña un poco de todo, pero al final no conseguimos enseñar bien las materias. Otra dificultad es la falta de buenos libros para estudiar. Lucas Lee nació en 1922. Ha pasado 23 años en la cárcel y en campos de trabajo. Algo normal para los obispos de su generación. La primera ola de persecución empezó en 1949, cuando los comunistas tomaron el poder. Se expulsó a los misioneros, se confiscaron los bienes de la iglesia, los sacerdotes y obispos fueron encarcelados y muchos de ellos asesinados. La primera vez que Lucas Lee fue encarcelado ya sabía lo que le esperaba. Persecución, naturalis. Si no es persecución, es un milagro. Está. Nula como tristeza, nula como nulos dolor. Ni timor. Pati. Cristo pasó es pro nobis. La persecución se intensificó en 1966, cuando Mao Zedong lanzó la Revolución Cultural para liberarse de sus opositores políticos. La revolución duró una década, provocó millones de víctimas y destruyó el tejido de la sociedad china. La religión en general y la Iglesia Católica en particular fueron calificadas como contrarrevolucionarias. Las iglesias fueron destruidas, los seminarios cerrados y el clero fue encarcelado o condenado a muerte. Fortis.